¿Cómo venimos llenos de agua, refrescos? Viene Adwin representando al hogar del niño, Adwin Ramírez Madrid. Adwin, bienvenido. Y eran palabras y simplemente en nombre de todo el grupo de Pueblo Cordillense, todos los colaboradores, a Gonzalo, a todos y cada uno de nosotros que estamos trabajando duro para esto. Es una noble causa, una buena obra y esperemos que nos vaya bien. Gracias al Padre Raúl, ya me regañó. Igual gracias a todos por venir, los artistas, los cantantes, los colaboradores, todos nos están ayudando sin recibir nada a cambio. Estamos todos por una buena obra. Ahí está. A ver, profe, hágame el honor de abrirlo. Ahí está. Después de se puso a las 11:30 del día 11. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, para la gente que se va a empezar a conectar, invitarlos, esto que venimos anunciando desde ya hace algunos meses, la Calvillada 2023. Se retoman las calvilladas y por primera vez el grupo de apoyo calvillense, nuevamente invitándolos a la gente que radica en California, en este rumbo de Downey, donde va a ser el evento. Ojalá y nos puedan acompañar. Va a ser un evento muy altruista, pensando en apoyar las dos instituciones más necesitadas, creo yo, más vulnerables del municipio de Calvillo, como es el Asilo de Ancianos San José y el Hogar del Niño María Auxiliadora. Un grupo de amigos, de paisanos, nos hemos reunido, nos hemos dado la tarea de crear este evento. Esperemos sea todo un éxito y de verdad ojalá nos puedan acompañar. La idea es tener buena comida, buena música, buen ambiente, saludarnos, encontrarnos, seguramente mucha gente de Calvillo que radica en estos lugares y pasarla bien. Todo lo que se genere es para estas dos instituciones, una pequeña parte también para llevar instrumentos como sillas de ruedas, camas de hospital, caminadoras, que también estaremos donando. Así que, pues todos invitados. Ojalá y nos puedan acompañar. Va a estar muchísima gente que nos ha confirmado que va a ir. Si no lo tenías planeado, yo siempre digo, Enrique, si van a salir a desayunar a algún lugar, mejor que vayan e inviertan ahí. Enrique López, que nos acompaña. Enrique, a la orden, buenos días. El presidente de esta institución. Gracias. Los esperamos con mucho gusto. Y como dice Gonzalo, va a ser una noble causa y adelante, por favor, quien pueda apoyarnos, con todo el corazón se los decimos, los invitamos, traigan la familia, los amigos, los cuates, porque quien quiera venir, aquí los esperamos, con mucho gusto. Vamos a pasarla bien y apoyar, Enrique. Claro que sí, ese es nuestro lema. Y por acá atrás, voy a hacer una toma de cómo venimos llenos de agua, refrescos. Viene Adwin representando al Hogar del Niño, Adwin Ramírez Madrid. Adwin, bienvenido y pues invita a la gente que se acerque. Puesto. ¿Sí me veo? Sí, sí, sí. Sí. No, pues lo dijiste muy bien. Este es un evento que mueve a muchas voluntades. Por supuesto, pues nos tiene aquí presentes aquí en California para fortalecer ese lazo tan importante. Sobre todo, reconocer el esfuerzo que hace todo el grupo apoyo calvillense para estar siempre buscando una razón o un motivo para seguir ayudando, para poder enviar su respaldo y su presencia a través de la ayuda a todo Calvillo. Yo creo que celebro muchísimo el que existe
están en iniciativas como estas. Evidentemente es un beneficio indiscutible el que tiene tanto el hogar del niño como el asilo. Ustedes lo saben, nunca se terminan de resolver las necesidades. Todo su trabajo, cada día, y bueno, qué maravilla poder estar acá. No podíamos perdernos la oportunidad de venir aquí a este evento en Downing, y sobre todo pues seguir invitando a que nadie se lo pierda, ¿no? Tiene la oportunidad de venir aquí a participar el día de hoy, o de invitar a alguien que venga a nuestra presentación, pues también aquí vamos a tener, por supuesto, mucha diversión, muy buena comida, música, buen ambiente, y también de las formas en las que pueden ayudar. Así es. Organizaciones como el hogar del niño, pues traemos boletos para la rifa, exacto. Sí venimos preparados, por supuesto, y esperamos no llevarnos ninguno de regreso. Gracias. 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 Pues todo listo, Enrique. Todo listo para, este evento. Vamos con ganas. No puedo voltear mucho, voy manejando, si no voy a matar a mis. No. Nos vamos a chocar. Queremos regresar. No, sí, se va a caer el agua. No, muchísimas gracias, Gonzalo, Adwin, por haber venido y acompañarnos. Y esperamos mucha gente. Esperamos que la gente se reúna, que nos ayude, coopere, y vamos a mostrarles con hechos de que lo que estamos haciendo es por una noble causa y es para beneficio únicamente de ellos. Y va a estar bien, va a estar padre. Primero Dios, en Dios. Sí, así es. Pues es una unión de voluntades. La mayoría del grupo de apoyo calvillense, gente que lo único que quiere, su único objetivo es apoyar, ¿verdad? Gente de muy buen corazón. Somos un pequeño grupo que se va acrecentando. Y es el primero, esperemos, de varios, Enrique. Varios eventos. Con la ayuda de ustedes y de la gente. Es que si no es por el apoyo de la gente, no podemos. O sea, así es. Tenemos que hacerlo, es un grupo. No somos tres, ni cuatro, ni cinco. Somos unos cuantos que organizamos, pero viene del apoyo de la gente que tiene buen corazón para ayudar. Para esta noble causa. Así es, pues. Vamos a progresar y vamos a triunfar. Así es, va a ser un éxito declarado, que así va a ser. Y bueno, estamos ya cerca de llegar a Downey. Yo siempre digo que estar en las carreteras de California es un placer también. Pasarle a la gente de Calillo son carreteras impresionantes, muy cómodas para manejar. Un tráfico tranquilo el día de hoy. Así que la gente que nos ve en California, allá los esperamos en Downey. Va a ser un evento, yo espero, inolvidable, y que deje bastante recursos para llegar con buenas cuentas, ahora sí, allá al asilo y al hogar del niño. Tenemos que dar buenas cuentas. Sí. Gracias, y por allá nos vemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Por comenzar, dense una escapadita aquí a la Calvillada 2023. Tenemos chamucos directamente de Calvillo. Carnitas. Por ahí escuché carnitas Carmela, carnitas El Verdín. Y bueno, pues prácticamente estamos arrancando. Ya está la birria lista. Birria estilo Calvillo, dense una escapadita. Ya la gente, vean qué delicia. Al estilo único de Miguel. Dense una escapadita, estamos aquí en Downey, Calvillada 2023. Vean. Qué rico. Y bueno, acá las carnitas ya preparándose. Carnitas estilo Calvillo. Las originales. Fuimos hasta Calvillo por el Verdín. Lo importamos desde allá. Lo importamos, para que vean que todo es original de Calvillo. Ya se están preparando, un ratito más van a quedar listas, ¿verdad? Una hora, 15 minutos. Para que se deje la gente venir. Gracias, amigo, gracias por apoyar. Las originales carnitas de nuestro amigo El Verdín. Esta birria está súper deliciosa, es hecha en horno. Hace rato les compartí la manera en que se cocina esta birria, que es una manera totalmente diferente. Casi no hay lugares donde ya se haga la birria así en horno. Así que date la oportunidad de venir a probarla. ¿A poco no se les antoja? Dense una escapadita. Es un sazón totalmente diferente. Prácticamente estamos terminando de acomodar todo. Y estaremos aquí con música, vienen bailables, vienen cantantes. Obviamente no puede faltar bebidas mexicanas, ¿verdad? Tequila, cerveza, para que puedas disfrutar. Y también como patrocinador,
como de los patrocinadores que tenemos, está Hotel La Gloria y está Las Paseras Residencial. Muchas veces les he compartido y ahora estamos aquí en California, aquí voy a estar unos días. Llámame 495-101-9090 y con gusto te vamos a dar una explicación más detenida de cómo puedes hacerte de tu casa o si te puedes dar una escapadita. De verdad es muy fácil ya también. Hay crédito para la gente que radica en los Estados Unidos. Muy fácil adquirir tu casa en Pasera Residencial. El único residencial de su tipo en Calvillo, Aguascalientes. Vente a Downey. 11400 en Downey Avenue, en Downey, California. Muy fácil de aprenderse la dirección. 11400 Downey Avenue en Downey, California. Ojalá y pudieras platicar aquí contigo. También trajimos recuerditos para que te lleves un llavero de Calvillo y te puedas llevar, bueno, la imagen del Señor del Salitre, la Santa Cruz, las zonas turísticas. Ojalá y nos puedas acompañar y te des una escapadita. Y bueno, mucho apoyo que nos ha dado para acá Juan Rodríguez. Juan, platícanos un poquito de este evento. Pues es un evento con el afán, obviamente lo hable, de poder ayudar a la gente que más lo necesita. Yo creo que todo el mundo tenemos algo que podemos aportar y dar. Y aparte divertirse, en el afán de poder dar las cosas de bien y pasársela bien. Y pasarla bien. No hay mayor complicación. Así es de que si tienen oportunidad, pues los invitamos con mucho énfasis a que sean parte de esto, a que conozcan, a lo mejor de repente se pueden encontrar gente sí. que tienen muchísimos años que no ven y es un muy buen punto de reencuentro con los cuales puedan ahí reconectar con gente. Además, es pura gente, pues de todas partes, yo creo, pero sí. lo que normalmente la mayoría viene de Calvillo, no se sorprenden que van a conocer gente de todas partes del mundo, ahí somos de internacionales. Gracias, Juan. Gracias. Juan Rodríguez, bueno, apoyó bastante para conseguir este lugar para hacer el evento. De verdad, muy agradecidos con Juan Rodríguez. Y bueno, personas de todos los lugares del municipio que nos han estado apoyando. Por acá nuestro amigo Murillo. Murillo, no te me desesperes, estamos en vivo, Murillo. ¿Quién no conoce al buen amigo Murillo? Murillo, invita a la gente que se venga a este gran evento. Vénganse, los invitamos aquí en el 11400 Downey Avenue, en Downey, California. Vénganse, los esperamos a esta Mega Carmes Baile Calvillada 2023. Los invitamos todos los del Club de Apoyo Calvillense. Gracias, amigo. Pues ya prácticamente está todo listo. Y bueno, esta es una birra diferente, Miguel. Yo tengo ya años siguiéndolo con unos hornos espectaculares. Miguel, ¿cuál es la diferencia de una birria común a una birria como la que tú haces, que es de horno? La de horno es como tipo mala y tiene otro sabor. La gente que sabe, pues luego la echa de vez. Se nota, ¿verdad?, el sabor. Sí, la gente sabe. Y luego, como lo hago con intención de agradar a la gente, no con intención de hacer dinero. No, que lo haces con amor. Y admiro a los que lo hacen porque es una friega, ¿eh? Los lo que sé. Lo hacen diario, aunque sea por ¿Cuántas horas dura en el horno? Es... Para que quede bien, 10 horas. 10 horas. Quede súper blandita. Toda la noche. Wow. Toda la noche. Lo mismo de chorro, toda la noche. Invita a la gente. Ya tenemos más de 50 personas conectadas. Ah, sí. Con el sazón de la herradura, 100%. El me regaló el... Sí, pero no, lo de él es lo de él, o sea, yo me respeto. Sí. Más acá de hobby. Yo iba a decir algo, pero nada de grasa. No, de verdad, súper recomendable. Mira, te la voy a mostrar, pero no hay como para que vengas y la pruebes. Miguel es un experto, me consta, nadie me ha platicado. Y también se pule mucho con la salsa. La salsa es fundamental, Miguel, ¿sí o no? Pues hacemos nuestro mayor esfuerzo. Sí, la salsa, de verdad, la carne y la salsa que hace Miguel... Me ha tocado ya en varias ocasiones y bueno, ve esta salsita. Date una escapada, si todavía tienes la oportunidad de venirte. Y aparte, bueno, súper altruista, el evento es 100% en apoyo. Nadie está ganando un centavo, al contrario, le hemos metido los que hemos podido de alguna u otra manera, aparte del tiempo, y créanme que es para apoyar a gente que realmente lo necesita. Miguel, pues muchas gracias, ¿eh? Ahí estamos. Estamos. Que se vengan, diles que se vengan a probar tu birra. Vengan a probar la birra, a ver qué tal. Gracias, amigo. Aquí estamos, vean, gente que está sumada. ¿De qué parte nos visita? De aquí,
De aquí, pero es de qué parte de Calvillo? De Malpaso. Ahí todos esos de Malpaso, no más al mito, que se vengan un ratito. Y bueno, personas de Malpaso que radican aquí, que vienes a apoyar de corazón, ¿verdad? Claro. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues invita a los que se vengan. Ya saben, aquí estamos en Downey, 11.400. Gracias. Muy bien, seguimos. ¿Mande? Ya está el pozole. Ah, ya está el pozole, cierto. Carnitas, birria y el pozole acaba de llegar también. Insisto, gente que viene a trabajar de corazón. Listo el pozole. Invita a la gente que se venga. Pero rico. Mucho. Sí, lo sé. Tenemos carnitas, tenemos tacos, tenemos todo. Hay para celebrar. Sí. Y para ayudar. Así es que vengan. Muchas gracias y gracias por apoyar. Sé que lo haces de corazón. De todo corazón. Gracias, bendiciones. Pues saludos. Así la gente de Calvillo sumada acá en California. Me recuerda, hace unos meses estuvimos también allá en Oklahoma haciendo lo propio. Ya están las mesas listas, ya está preparado, ya hay gente comiendo. Esto está apenas arrancando, va a durar hasta las 10, 11 de la noche, pero ya gente degustando. Agradecer también a la gente que nos prestó este lugar, ¿verdad? La música también, el 100% del costo de la música es donado, nos lo están donando. Y esto nos da muchísimo gusto cuando las personas lo hacen de corazón. Pues aquí los esperamos. 11.400 Downey Avenue en Downey, California. Manda tus saludos. Vamos a estar mandando algunos enlaces. Ah, mira, hacía mucho que no veía a esta joven mujer. A ver, manda, si estamos en vivo. Estamos en vivo, manda una invitación. Bienvenida, Margarita. Les digo que se llaman enchiladas. Sí, de Calvillo son enchiladas. Exacto, le cambiaron el nombre. Esa es la empanada y el chamuco. Y esa es la encanelada. Y la encanelada, wow. O las semitas. Semitas también. Deja, cierro. Vamos a cerrar la transmisión, la invitación. Voy a estar haciendo algunos en vivo y pues la verdad, bienvenidos a todos los que nos puedan acompañar. Aquí los esperamos, 11.400 Downey Avenue en Downey, California. Y así del centro de San José. Precisamente toda esta gente que está aquí de pie, estas personas que están aquí frente, son los que están preocupados por este proyecto. Precisamente a todos ellos vamos a dar un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso a todos ellos, especialmente los representantes de la Asilo de Ancianos, especialmente los de la Casa Hogar, y especialmente las personas que pasan María, vente para acá, vente para la foto, vente para acá, vente, no pasa nada, vente, un minutito, vente, para la foto, pásale, vente. En realidad, pues, entonces, especialmente a todos ellos, gracias por estos proyectos. Recuerden que ustedes como líderes, la pregunta es, ¿cómo se alimentan ustedes como líderes? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y la alimentación es dar, ustedes dan, pero ¿cómo se alimentan? Que toda esta gente que está aquí, que toda esta gente que tomó el tiempo, especialmente está en el equipo de ustedes, así tan fácil. Porque gracias a tu trabajo, a tu esfuerzo, ellos están aquí. Y gracias a todas las compañías que han apoyado, especialmente los negocios. Porque al final de cuentas, los negocios de ustedes y negocios de ellos se benefician gracias a ustedes. Así es que gracias por su trabajo y no se les olviden, nunca hay que cansarse de hacer el bien. Nunca hay que cansarse de hacer el bien. Entre más haces el bien, más te motiva, más te da más fuerzas. Nunca hay que cansarse. Se cansan los que lo hacen por ellos. Se cansan los que lo hacen por ellos. Cuando lo haces por los demás, nunca te vas a cansar. Y al final de cuentas, Dios es el que está atrás de ti. Amén. Amén. Vamos a bendecirlos a ellos, especialmente a ellos por ser líderes. Inclinen su cabeza, por favor.
vamos a bendecir a estos, a estas personas que son líderes tanto del proyecto de la, al, del, del, de la Casa Hogar y la Asilo de Ancianos, al grupo de apoyo calvillense, que todos ellos han trabajado para que Dios los siga bendiciendo con toda clase de bienes, sus trabajos, sus familias, y en este proyecto que están realizando para que Dios siempre los acompañe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a pasar a las personas que están sentadas en sus negocios a bendecirlos, especialmente a todos ustedes. Y damos un fuerte aplauso a toda esta gente por este gran evento y muchas bendiciones. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, queremos agradecer a José Luis, el dueño del local aquí, a José Luis Solórzano, el dueño de aquí del local, que nos hizo el favor de prestarnos el salón para hacer esta festividad del apoyo del grupo calvillense, y gracias a todos por estar presentes aquí. Los esperamos a lo mejor por la otra calvillada, tenemos por ahí los planes ya próximamente, y bueno, vamos a ver si esta vez nos va muy bien. Esperemos en Dios, ya con la bendición del Padre nos va a ir muy bien. Gracias a todos por asistir aquí a esta inauguración del grupo de apoyo calvillense, así que muchas gracias por asistir. Y bueno, vamos a pasar a que den las palabras. El Miguel López va a decir. Presidente. Vamos a recibir unas palabras del señor vocal Miguel López, aquí presente. Gracias. Bueno, pues buenas tardes y gracias por acompañarnos a este evento que, pues, la intención es ayudar a nuestro municipio a que más lo necesita. Muchas gracias por asistir. Al presidente. No me quedan palabras, simplemente en nombre de todo el grupo de apoyo calvillense, sí, todos los colaboradores, a Gonzalo, a todos y cada uno de nosotros que estamos trabajando duro para esto. Es una noble causa, una buena obra, y esperemos que nos vaya bien. Gracias al Padre Raúl, ya me regañó. Igual gracias a todos por venir, los artistas, los cantantes, los colaboradores, todos nos están ayudando sin recibir nada a cambio. Estamos todos por una buena obra, y igual gracias por todo, y al señor José Luis también por prestarnos el local. Gracias amigos, bienvenidos, disfruten, esperemos que la pasen muy padre. Gracias amigo, bienvenidos. Gracias. Esos aplausos que se oigan ese ambiente hoy, este día. Miren, una foto. Bueno, un poquito su atención por favor, queremos que pase por aquí Lula, y la representante del hogar del niño, María Auxiliadora, y del asilo de San José. Tenemos a Lula y al representante de María Auxiliadora, por favor. Aquí les presento a Lula, y que nos va a dar unas palabras. Hola, ¿qué tal? Pues yo estoy muy agradecida a cada uno de ustedes para esta buena causa. Algo en hogar del niño. Algo. Muchísimas gracias. Seguir trabajando por los más necesitados. Gracias. Gracias. Murillo, agarra el teléfono. Ahora. Comenta algo bien. Muy buenas tardes a todos. Primero, de parte del hogar de niño María Auxiliadora, acompañado por supuesto con Chalo, que está presente y difundiendo todo el trabajo que hacemos, de parte de la mesa Chuyita y de todos los colaboradores, les damos un muy sincero agradecimiento y una felicitación enorme por este esfuerzo, por este trabajo que se está haciendo acá, que no es solamente de un día, sino de semanas de preparación. Muchísimas gracias al grupo Apoyo Calvillense y a todos ustedes que están aquí acompañándonos, haciendo posible que estos proyectos, que son de todos, para los más grandes y para los más chiquitos, para todos tengamos la oportunidad de seguir llevándolos adelante. Muchísimas gracias, que pasen un estupendo día y no se dejen de pasar por la mesa del hogar del niño con su boleto, que tenemos boletos para la rifa del auto del mes de enero. Muchísimas gracias y muy buen provecho. Gracias.
También tenemos a la representante legal del asilo de San José, de ahí de Calvillo, la maestra Adela, y también tenemos unas palabras de parte de ella, agradecer a todos ustedes por asistir hoy en este día aquí. Buenas tardes, bueno, estamos muy contentos de estar con ustedes, aparte, muy contentos de estar con ustedes porque nadie hace las cosas como ustedes las hacen, que le echan todas las ganas para que los más grandes y los más chiquitos salgan adelante.
al Hogar del Niño. La rifa es el 6 de enero, un carro nuevecito de paquete por $15. Queremos que alguien de aquí de California se lo gane. Ahí están los boletos, solamente $15. No quise desaprovechar para echarle gol. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está por allí la suculenta comida, ahí la rica vidria de Miguel López, estilo Calvillo, y también tenemos las carnitas también de estilo Calvillo por allí de los Verdines, la pizza, el pozole de Gaby, que está por aquí, Gaby Velasco, también de estilo Calvillo. Gracias, amigo. Tenemos pues acá a Mariano Ramos en la barra, y agradecerles de parte de todo el grupo de apoyo calvillense. Muchas gracias por asistir a esta calvillada 2023 aquí en Downey, California. Muchas gracias a todos los asistientes.